Niye yaptın, niye? Kim için? Bir suçlu varsa o da sensin. Sormak istiyorsan geleceksin. Tehdidine boyun eğdin sanma sakın. Seni hiç ilgilendirmeyen bir sebebim vardı. Dilan'ın o kadın hakkında söylediklerinin doğru olmadığından iyice eminim artık. Hola amigos. Bienvenidos a nuestro análisis del nuevo episodio de Blood Flowers. Dylan ayuda a Terget a escapar. Por supuesto, lo único que quiere es que Cian no se meta en problemas. Su actitud atrevida asustó a Dylan. Además, nadie podía ver el peligro que provenía de Cian. Sabía que quería secuestrar a Terget con la ayuda del topo. Se pone muy feliz cuando se entera de que Dylan sacó a Terget. Todavía piensa que Dylan está bajo su control. Por otro lado, Kudret presiona a Hassan. Si tienes algo que ver con esto. Baran se da cuenta de que Dylan fue quien ayudó a Terget a escapar. Te pregunta por qué lo hiciste y para quién. Dylan se enoja mucho. Si hay alguien a quien culpar, eres tú. Te lo advertí. Te dije que estaba mal darle un arma a Cian. No me escuchaste. Él dice, ¿qué estás pidiendo ahora? Javin le cuenta a Sabia lo que pasó en la mansión. Baran caraba y se volvió loco. Sabia está muy contenta con lo que escucha. Azade le cuenta a Kader lo que pasó. El enemigo ha penetrado en nosotros. Baran saca el arma de la cintura de Cian. Luego le dice que seremos más inteligentes que el enemigo. Comprendió una vez más la lucha de Baran Dylan. Zebrille, por el contrario, teme perder a Yamur. Con este miedo, secuestra a Yamur. Esto provoca una gran tensión en casa. Gul conoce a su amigo de la infancia Saleh. Felicita a Saleh Gul. Sigues siendo muy hermosa. Por supuesto, un par de ojos los están mirando en este momento. Frat, temeroso de perder a su amor, se pone muy celoso. Sabia quiere volver a mostrar su poder sobre Dylan, quien saca a Terget de la mansión. Si quieres proteger a Baran, vendrás. Dylan se encuentra con Sabia. No creas que cedí ante tu amenaza. Tenía una razón que no era de tu incumbencia. Mientras tanto, Dylan los ve. Ahora se da cuenta de que sus sospechas sobre Dylan no son infundadas. Ahora estoy bastante seguro de que lo que dijo Dylan sobre esa mujer no es cierto. Quizás estaba amenazando a Dylan. Estoy esperando tu emoji en los comentarios. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.